La equidad de género es un derecho fundamental y a pesar del progreso en años recientes, todavía las mujeres y niñas en el mundo ven constantemente afectados sus derechos. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres, están subrepresentadas en puestos de liderazgo y tienen una responsabilidad desproporcionada de trabajo no remunerado, que impacta negativamente su desarrollo profesional y bienestar personal. Las inequidades de género empeoraron con la pandemia del COVID-19. Según el Foro Económico Mundial, a 2020 se requerían 99.5 años para alcanzar la igualdad de género y 257 años para lograr la igualdad económica en el mundo. Con la crisis sanitaria, el Foro estimó en su último reporte global de brechas de género que ahora se necesitarán 136 años para alcanzar la igualdad de género y 268 años para lograr la igualdad económica en el mundo. Colombia no es ajena a esta realidad. En 2021, y frente al empoderamiento económico de las mujeres, el país se ubicó en el puesto 60 entre 156 países. A su vez, el ranking PAR indica que solo 26% de las empresas colombianas tiene a una mujer como máxima autoridad, y apenas el 37% de las empresas tiene una política de igualdad de género. Por ello, los estados y las empresas están llamados a actuar decididamente para eliminar las inequidades de género en el contexto de las actividades económicas. Para orientar sus actuaciones, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU lanzó en 2019 las directrices de género para los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que propone un marco de género en tres etapas. 1. Evaluación reactiva de género. 2. Medidas transformadoras de género. Y 3. Reparaciones transformadoras de género. Inspirados en las directrices y con el impulso del Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos conformaron en abril de 2021 un grupo multiactor único y sin precedentes en Colombia, el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos. Este grupo es una iniciativa que responde a la necesidad de promover la equidad de género en las actividades empresariales en consonancia con los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y demás estándares nacionales e internacionales. Su objetivo es promover el enfoque de género en el marco de la conducta empresarial responsable como estrategia para responder a las desigualdades de género en el ámbito empresarial a partir de acciones encaminadas a la equidad y acciones dirigidas a la transformación de prácticas y representaciones discriminatorias de género y población LGBTI. El grupo está compuesto por 26 integrantes, entre entidades estatales, gremios empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y academia, organizaciones internacionales y organismos de cooperación internacional. Desde abril, este grupo ha sesionado mensualmente, logrando así establecer un plan de trabajo, su esquema de funcionamiento y habilitar el intercambio y aprendizaje de experiencias entre sus integrantes. Es así como el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos se viene posicionando como un mecanismo colaborativo e idóneo para promover, impulsar y liderar la materialización del enfoque de género en las actividades empresariales en Colombia.